¿Y qué? ¿Pasa esta hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la modo carrera con el Paris Saint Germain. Y vamos a continuar, estáis viendo que estamos en octubre. Y me da igual que estemos en octubre porque vamos a seguir con la Liga, con la Champions y arrasando con todo, con la MCN. La MCN que de momento no es titular. Bueno, sí, se podría decir que sí, si contamos a Di María con la M de María, sí que sería MCN. Pero no, de momento Mbappé es suplente, algo que cambiará dentro de poco, seguro. En fin, comentaros que el vídeo de ayer de Liverpool parece que no tiene audio, pero me he dado cuenta de que sí tiene audio. De hecho, hice un mensaje para el principio del vídeo de que no tenía audio, y realmente me acabo de dar cuenta de que sí tiene audio, se escucha muy, muy, muy flojito. Entonces, voy a intentar rescatar ese audio, ponerlo al máximo que pueda, e igual el vídeo acaba teniendo audio. No lo sé. No lo sé. Igual resubo ese mismo episodio con el audio arreglado. No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero no confirmo nada. Pero si veis que vuelvo a subir el mismo vídeo, pues es evidentemente por eso. Nada más. Vamos a comenzar con partido contra Sevilla. Partido contra Sevilla en Champions. Champions en la que llevamos dos victorias de dos posibles. Y en la que vamos a por la tercera. Vamos a por la tercera que prácticamente nos clasifica. A ver, no nos clasifica, pero casi. A ver, no nos clasifica, pero casi, porque nos dejaría con 9 puntos. Nos dejaría con 9 puntos. En caso de victoria del Feyenoord, nos dejaría con 8 puntos de ventaja sobre el Sevilla y sobre la Roma. Cosa que bueno, no nos clasifica, porque harían falta 9 para clasificarnos. Pero casi. No, pero casi. Tenemos ahí a Thiago Silva, lesionado. Vamos a pasar completamente, ya sabéis que nos faltan centrales. Y algún día tendremos más centrales. Thiago Mota está actuando como cuarto central, aunque es medio centro defensivo. Y nos hacen falta jugadores de la cantera. Cantera que de momento está apagada o fuera de cobertura. Ya veremos cómo la activamos. De momento marca Alves, empata Sarabia. Ha marcado Alves a su ex equipo, pero ha empatado Sarabia. Empatado Sarabia, no entiendo ese empate de Sarabia. La Roma que de momento gana al Feyenoord en casa. Era de esperar. Era de esperar. Lo que no era de esperar es este empate momentáneo. Que tenemos gol de Dani Alves, que vuelve a marcar a su Sevilla y que nos da la victoria 2-1, lo tenemos ahí. No he visto novedades en el partido de la Roma, así que entiendo que ha ganado la Roma al Feyenoord. Algo que era de esperar, vuelvo a repetir. Partido contra el Marsella. Empezamos fuerte, ¿eh? Ojo que empezamos fuerte el episodio. Con el Sevilla en Champions, ahora el Marsella en Liga, uno de los equipos más potentes de la Liga Francesa. Y seguimos ahí con las motos que pasan, que todavía no sé si las motos se escuchan, tío. Decídmelo en comentarios. Ayer eso no, pero claro, como ayer se perdió el audio, o no se perdió el audio, o no me entero de nada, o no sé, pues pasa lo que pasa, ¿no? Estoy pensando el tema de cantera. Tema cantera. ¿Qué pasa con el tema cantera? ¿Por qué no hay tema cantera? Vale, no hay tema cantera porque no tenemos presupuesto. Vale. Vale. Ya me extrañaba a mí que no estuviese activa la cantera. Vale, sabemos ya el motivo. Pues seguimos. En algún momento tendremos presupuesto para arreglar ese problema. Partido ahora contra Marsella. Después jugamos contra el Racing Club de Estrasburgo. El Estrasburgo, vaya. En Copa. Copa de la Liga. Como visitantes. No me fío de este partido. No me fío nada. Después de eso jugaremos contra Niza y después el Feyenoord. Champions de nuevo. Un inicio de episodio muy chungo. Muy chungo. Sevilla en Champions, Marsella. Copa fuera de casa, que no hay que fiarse. El Niza es un equipo top en Francia. Y el Feyenoord en Champions. Cuidado, cuidado con este inicio porque podemos fallar en cualquier momento. Y de hecho, no sé cuándo van a jugar los suplentes. Voy a sacar a los suplentes en Copa. Igual me elimina el Estrasburgo, porque ya sabéis que los equipos en casa tienen ventaja. Y el que juega en casa en este partido es el Marsella. Roja Ramí. Gol de Neymar. Es así, ¿no? Una cosa conlleva a la otra, ¿no? La expulsión directa de un jugador del Marsella implica que tengamos más posibilidades de marcar un gol. Y en este caso, pues ha llegado el gol de Neymar, que de momento ganamos con él 0-1, empata Germain. Empata Germain y el Niza está ganando 2-0 al Estrasburgo. Últimos minutos de partido. No parece que vaya a llegar el gol, no llega el gol. Y empatamos contra un Marsella con 10. Jode. Evidentemente jode. Jode. A mí me jode bastante empatar contra un equipo con 10.
Me jode muchísimo y no le encuentro la explicación. Sí, sí se la encuentro. Y es que Marsella ha jugado en casa, ahí ha estado la clave. Si Marsella hubiese jugado fuera, pues le caen 3, le caen 4, casi seguro. Pero el hecho de jugar de local ha hecho que me empate el partido y me joda, porque me ha jodido bastante. Partido contra el Estrasburgo. Después el Niza. Y después la Champions contra el Feyenoord. El equipo titular no está mal para el partido. Y va a salir el equipo titular. No me fío del Estrasburgo, no me fío de la Copa. Muchos sustos me ha dado ya la Copa en modo carrera. Como para saber que no me tengo que fiar. Es que, tío, con el 11 titular y me está marcando Cornet. ¿Quién es ese hombre? Marca Neymar el empate y expulsan a Martín. Estamos con uno más. A ver qué pasa. Marca Alves. Y menos mal que marca Alves. Quiero buscar a este jugador porque quiero saber qué media tiene. Pero vamos a estar atentos a estos últimos minutos. Empata Sadi. ¿Quién es Sadi? Un aplauso, tío. Cuando decía que daba ventaja, me he quedado corto, de verdad. Cuando he dicho que daba ventaja al equipo de casa, me he quedado corto, de verdad. Me ha marcado Cornet, que tiene 72 de media. Y me ha marcado Sadi, en el 79, que tiene también 72 de media. Se ha lesionado un jugador de gravedad. Mangane, que parece central. Por la posición que tiene en la alineación, tiene toda la pinta que es el central. Que tiene también 72 de media. Le ha sacado tarjeta roja a Martín, que ese Martín supongo que será mediocentro del equipo. Y coge y me empata este equipo de mierda con uno menos, con un jugador que se ha lesionado de gravedad, que es su central, que seguramente será de los mejores del equipo, porque tiene 72 de media también. Me marcan goles dos jugadores de 72 de media, y encima van y me ganan en los penaltis. Pues tócate los huevos, tío, tócate los huevos, de verdad. Menudo robo, tío. Tenemos ahí el título del episodio, ¿eh? Ojo, menudo robo. A ver si no se me olvida después. Váyatela. No, en serio. Tío. Cortaos un poco, tío. Me ha jodido el Marsella, tío. Con uno menos. Y de nuevo le vuelven a expulsar a uno. Y me vuelven a empatar. Pero lo peor de todo es que me ganan en penaltis. Porque si tiene ventaja en el partido normal, en penaltis ya un equipo local tiene un 95% de posibilidades de ganar. Me ha ganado el equipo este de mierda. Con dos goles de dos jugadores de 72 de media, con un jugador menos en el campo y en penaltis, 5-4. ¿Y todo por qué? Porque era local, de verdad. La localía es algo que mata. Vamos contra el Niza, a ver si el Niza nos cura un poco en salud. A ver, nos han eliminado la Copa de la Liga. Si lo pensamos fríamente, es el peor título de todos. Pero me jode bastante. Me jode bastante porque me han eliminado, me quitan la posibilidad de ganar un título porque me ha ganado el Estrasburgo, que ha perdido antes 2-0 contra el Niza. Me ha ganado el Estrasburgo. Bueno, no me ha ganado, me ha empatado. Me ha ganado en penaltis. Ganamos al Niza 2-1 con los suplentes. Y yo me he dejado ya la garganta, yo ya voy a estar tocado para el resto del episodio, que quede claro. Madre mía, me he quedado tocado, ¿eh? Pero es que, como para no quedarme, tío, es que es completamente increíble que me haya eliminado ese equipo, de verdad. No tiene explicación. La Roma ha ganado al Feyenoord, como pensábamos, o como pensaba yo por lo menos. Y estamos, ahora mismo le sacamos 6 puntos al Feyenoord. Si gano al Feyenoord, paso a octavos, ¿vale? Si gano al Feyenoord, paso a octavos. Porque me quedaría con 12 puntos. El Feyenoord seguiría con 3, evidentemente, si pierde. Y el Sevilla, aunque gane, se quedaría como mucho con 4 puntos. De hecho, si gano y el Sevilla gana, soy líder. Si gano y el Sevilla gana, soy líder. Porque me quedo a 8 de la Roma y a 8 del Sevilla. Y evidentemente, después de este partido, solo van a quedar 6 en juego. Si gano y el Sevilla gana, soy líder. Ojo al dato. Si el Sevilla juega en casa, es algo que nos puede ayudar bastante. El Sevilla juega fuera. Eso ya lo complica todo un poco más, pero bueno. Antes me ha eliminado el Estrasburgo. ¿Por qué no iba a ganar el Sevilla ahora la Roma?
¿Por qué no? Porque la Roma juega en casa, básicamente. Pero bueno, creamos en los milagros. Y el Sevilla marca en el minuto 4, Escudero. Madre mía, por favor, ¿qué es esto? Antes me jodéis al máximo y ahora me ayudáis. Es increíble, no me hacía falta esa ayuda porque de momento estoy haciendo un pleno en la Champions. Pero bueno, si soy líder ya, pues eso, que me quito. Zeko marca. Y lo complica todo un poco más. Porque me quedo a 5 de la Roma. Son 7 puntos. Ah, no, soy líder. Soy líder, ya está. Ganamos el partido con un gol de Alves. Han vuelto a expulsar a un jugador de Feyenoord. No sé por qué no hemos marcado más goles, sinceramente. Y ya está, soy líder del grupo. Porque la Roma se queda con 5 puntos, el Sevilla con 2. Y el Feyenoord se mantiene con 3. Por lo que ya está. Ya está, quedan 6 puntos en juego y le saco 7 al segundo. No hay más que hablar. Alves se lesiona 2 meses. De verdad, tío. Alves estaba en su mejor momento. Le ha metido un doblete antes a... ¿A quién ha sido el doblete? Al Sevilla, ¿no? Al Sevilla ha sido el doblete. Ha marcado ahora el Feyenoord también en la Champions. ¿Por qué se tiene que lesionar Alves 2 meses, tío? Asensio 4 días. Lo de Asensio es una tontería. Pero lo de Alves, tío, estaba... Alves estaba en un momento espectacular, tío. Alves estaba en un momento espectacular. Lleva 7 goles en 16 partidos, Dani Alves. Lleva 4 goles en 4 partidos de Champions, Dani Alves. Y 2 en Liga. Y 1 en la Copa de la Liga, en la que ya no estamos. Pero es que lo de Alves estaba siendo increíble. 2 asistencias también, tío. De hecho, no sé si será el máximo goleador. No creo que sea el máximo goleador del equipo, pero por ahí estará. No es el máximo, pero lleva más goles que Cavani, que es el 9. Ojo al dato. Cavani no ha marcado en Champions y Alves llevaba 4 goles. Es que Alves es el máximo goleador en Champions, sin duda. Increíble la aportación de Dani Alves desde el lateral derecho para que ahora vaya y se lesione. 2 meses. Hoy las cosas no están saliendo porque Sevilla había empezado ganando el partido. Si hubiese acabado ganando sería primero. Soy primero igualmente, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque yo quería que ganase Sevilla. Bueno, a mí realmente me daba igual que si ganase a Sevilla o a Roma, pero... Da igual, Asensio no se siente capaz, pues no te preocupes que no juegas. Tenemos un parón internacional después de este partido. Y es un partido contra el Angers. No soy líder, ¿eh? En la League One, quiero decir. No soy líder en la League One. Lo es el Mónaco. Aquí hay 2 lesionados, Asensio también está tocado. Yo creo que vamos a intentar dar descanso. ¿Meunier tiene sustituto en plantilla? No tiene sustituto en plantilla. No está yendo bien el tema este de la cantera. No está yendo bien porque como no hay cantera, no tengo jugadores de los que tirar. En el Madrid estoy tirando de cantera, pero aquí no puedo hacerlo porque no tengo. Básicamente no puedo tirar de cantera si no hay cantera. Solo hay que pensar un poco para saber eso. Entonces es un problema esto, ¿vale? Quiero que llegue el mercado de invierno. El mercado de invierno lo venderemos a Yuri. No sé si venderemos a alguien más. Thiago Mota puede que también salga. Y... Intentaremos empezar la cantera. Vale, vamos a salir con el equipo suplente. El equipo suplente del que no voy a sacar a ningún jugador de los que ahora es titular. De los que ahora son titulares. Meunier ahora es titular. Pero no puedo quitarlo porque no hay otro jugador para poner. Y Kimpembe también es titular, pero no hay otro jugador para poner. El caso de Asensio es una sustitución puntual, así que tampoco es algo importante. El Mónaco está ganando en casa, Leggingham. Y Mangani marca. ¿Quién es Mangani? Que cuando me marcan jugadores así que no conoce nadie, me gusta saber la media que tienen. 78. Toco de cambia. No, ya. Ya que hemos perdido, voy a buscar a Toco de cambi. 77 de media. Toco de cambi. 3 minutos en el campo y ha marcado gol. 2-0 me gana el Angers. Con los suplentes, sí, he ido con los suplentes. Pero no es motivo, tío. ¿Cómo me gana el Angers 2-0? ¿En qué posición está el Angers? Noveno. 4 victorias lleva el Angers. 4 victorias. Y hasta este partido llevaba más goles en contra que a favor. No está siendo el episodio, no. Ha habido episodios mejores, ¿eh? Sí. Ha habido episodios mejores. El Mónaco está a 4, ¿eh? En Champions vamos muy bien, pero en Liga vamos muy mal. Como ahora tenemos margen en Champions...
nos vamos a tomar la Champions con calma y vamos a ir a saco por la Liga, ¿vale? ¿Veis? Esto es lo que nos da el haber hecho el pleno en las cuatro primeras jornadas y que la Roma y el Sevilla se hayan estado quitando puntos entre ellos. Nos da la posibilidad ahora de olvidarnos un poco de la Champions y centrarnos en lo que viene a ser la Liga. ¿Se recupera quién? Thiago Silva. Importante recuperar a Thiago Silva porque Kimpembe se estaba comiendo todos los partidos, el pobre. Y ahora va a tener un poco de descanso y vamos a tener un central de mayor nivel, ¿vale? Con Thiago Silva en el campo espero no encajar tantos goles como estábamos encajando hasta ahora. Llevamos 10 goles encajados en Liga. Y bueno, puede parecer que son pocos, pero llevamos 12 partidos. 10 goles en 12 partidos, para ser el PSG, pues son demasiados, yo creo. Así que nada, tranquilidad, calma. Vamos a ir recuperando a los lesionados, en este caso ha sido Thiago Silva. Y a Alves pues le quedará algo, le quedará todavía un poco, pero bueno. Ya se recuperará también. Partido con el Nantes, después la Roma y después un partido decisivo, ¿no? Lo siguiente contra el Mónaco. No ganar ese partido nos complica la Liga. Perder ese partido nos dejaría 7. Contando que ganamos aquí los dos equipos. A ver, yo voy a ganar al Nantes en casa, no jodas. Voy a ganar al Nantes en casa. Contando que aquí ganamos los dos equipos, cosa que por mi parte doy por hecho, y por la del Mónaco, pues casi que también. Si pierdo el siguiente partido de Liga, que es contra el Mónaco, en el estadio del Mónaco, nos quedamos a 7. Un empate nos deja 4, como estamos. Y una victoria sí que nos acerca y nos deja ya a un solo punto. El Mónaco marca y les empatan rápidamente. Me gusta eso. Me gusta eso, que el Mónaco pinche es muy bueno. Porque si pincha ahora y después le ganamos, nos quedamos ahí... Vale. El Mónaco se deja 2 puntos, estaba a 4, por lo que ahora está a 2. Si ganamos al Mónaco, recuperamos el liderato. La Champions, como he dicho, lo vamos a dejar a un lado. ¿Qué quiere decir que la vamos a dejar a un lado? Pues que van a jugar los suplentes. La Champions está hecha, somos líderes sí o sí. Y en Liga, pues estamos sufriendo. Estamos sufriendo, es una realidad que estamos sufriendo. Así que nada, pues a centrarse en la Liga y a olvidarnos, relativamente, de la Champions. Vamos a poner a entrenar aquí a Lo Celso, porque Kimpembe ya tiene 80 de media. Y el otro pues le vamos a meter entrenamiento doble en Kunku. Me gustaría tener la cantera ya, la verdad. Es una necesidad tener la cantera. Pero es que si no puedo fichar ojeadores de primer nivel, paso de tener una cantera para tener ojeadores de mierda, sinceramente. Ahora mismo yo puedo coger y fichar tres ojeadores de estos baratos, pero yo quiero hacer las cosas bien y si tengo una cantera, quiero tener los mejores jugadores posibles. No vamos al día. Evidentemente, no tengo la cantera hecha, no podemos ir al día. No podemos ir al día. De hecho, si tuviésemos la cantera, eso lo habríamos cumplido ya, creo. Eso creo que lo habríamos cumplido ya. A ver, ¿dónde está el objetivo? Es el de que juegue... ¿Aquí no están los objetivos, tío? Pensaba que sí. Pensaba que sí, ¿dónde? Aquí, joder. Vale, ficha un jugador de la cantera de la misma temporada en la que ha sido ojeado, ponlo a jugar en 5 partidos como parte del 11 inicial o suplente. Con la lesión de Thiago Silva, si hubiésemos tenido un central de la cantera, habríamos cumplido ya de sobra ese objetivo. Como no teníamos cantera, pues nos hemos tenido que joder y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Que hemos ido mal realmente. Thiago Silva no va a jugar, Dani Alves tampoco, van a jugar los suplentes contra la Roma. Jugamos de visitantes en el Olímpico de Roma. Pero me da igual. Ya he dicho que tenemos la clasificación hecha, como primeros además. Así que estos partidos nos los vamos a tomar con calma. Marca Zeko, empata Ben Arfa. A ver, si ganamos mejor, ¿eh? Si ganamos mejor, evidentemente. Pero si perdemos no va a ser un drama. No va a suponer un problema. Realmente la derrota es algo que está ahí. Pues, si perdemos bien y si ganamos, pues mejor. Ha marcado Ben Arfa 1-2. Ha empatado Salvio. Roja Thiago Mota. Y empatamos 2-2. Vale, no me parece mal resultado, la verdad. El Mónaco gana, el Mónaco no pincha ni en la Champions. Bueno, en Liga sí que ha pinchado antes. Sí que ha pinchado antes y sí que puede pinchar ahora. A ver, problemas. ¿Qué puede suponer este partido? Puede suponerlo si no ganamos, evidentemente.
Si no ganamos, nos quedaríamos como mínimo 2 puntos. Perdemos a 5. 5 puntos son 5 puntos, ¿vale? 5 puntos es algo a tener en cuenta. Pero ya veremos, ya veremos. Yo creo que podemos ganar al Mónaco, tío. Yo veo al equipo con potencial suficiente como para ganar al Mónaco. Yo veo al equipo preparado. Yo no sé vosotros, llevamos más de 20 minutos, pero este partido lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver hoy. Alves no va a jugar, va a jugar Meunier. Y el resto va a ser el 11 titular. ¿Qué pasa? Mister, una recomendación. Berratti, calma, que vas a jugar tú. Partido contra el Mónaco, que ahora mismo es líder. Y ojo, si perdemos, que Lea Gingham se puede colar ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque la derrota nos puede hacer muchísimo daño, pero la victoria nos aupa al liderato. Vamos a verlo, Mónaco-Paris Saint-Germain. No es el clásico de Francia, pero prácticamente son los dos equipos más potentes en este momento. Vale, primera parte sin goles. Y cambian a Neymar. ¿Qué cambio es ese? ¿Cómo quitas a Neymar? A ver, igual lo estaba haciendo muy mal. Lucas Moura marca gol. Toma, ¿para qué quitas a Neymar? Decía yo, ¿no? Minutos finales del partido. ¿Vamos a ganar? Sí, claro que sí. Vamos a ganar 0-1 al Mónaco. Iba a decir al Paris Saint-Germain. No, 0-1 hemos ganado al Mónaco. Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Estáis viendo que ya estamos ahí líderes. En Champions también hemos pasado como primeros ya sobradísimos. 13 puntos tenemos ahora mismo. Ha faltado un partido. Parecía que iba todo mal. Pero hemos remontado, tío. Hemos remontado. Hemos empatado ahí con el Marsella. Nos eliminaban de la Copa de la Liga. Pero al final hemos ido remontando en Liga. La Champions la hemos sentenciado en la cuarta jornada. Y la verdad es que todo ha ido muy bien finalmente. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Oh,